Amigas y amigos del de programa Conoce tus Derechos, que llega a todas las escuelas secundarias técnicas, pues los saludamos con mucho gusto. Con mucho cariño también. Y bueno, el día de hoy eh, me, me acompaña mi compañera, mi amiga Lupita Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola, Nad Muy bien, muchas gracias. Aquí en un programa más para hablar de un tema muy importante que eh, antes de, de comenzar ¿no? y de decir cuál es el tema de este programa, pues comentarles que justo aunque se enmarca en una fecha específica, es un tema que todos los días debemos estarnos cuestionando porque es importante para todos, ¿no? Sabemos que todos los temas que abordamos en este programa tienen su relación con el tema de derechos humanos y que por supuesto son importantes, pero sobre, sobre todo el tema de este programa creo que es muchísimo más importante para la realidad que está viviendo en nuestro país y el mundo. Exactamente, y bueno, justo traemos esta cápsula con ustedes. Vamos a hablar del de, eh, tema del agua en general. A ver, eh, es importante que recordemos, estamos en, en plena época donde está haciendo mucho calor, ¿no? A consecuencia también gastamos más agua, pero hay una realidad que necesitamos que todos conozcamos, que todos reflexionemos sobre esto, porque bueno, es vital, ¿no? Es vital para el ser humano, ¿no? Y si no cuidamos este vital líquido, pues próximamente puede ser que nos encontremos en, eh, pues... Una crisis más grande de la que ya tenemos ahorita, Lupita. Exacto, justo. Así como lo comentas, vamos a hablar hoy del Día Internacional del Agua, que justo eh, se celebra el 22 de marzo, pero como lo acaba de comentar, eh, como vamos a hablar del agua, es importante eh, que, que podamos recalcar algunos datos específicos, ¿no? Algunos compromisos que tiene que hacer eh, el gobierno, algunos otros compromisos que también tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para cuidar el agua y pues obviamente irnos eh, encaminando a una mejora, ¿no? Porque bueno, también es un eh, compromiso, por ejemplo, de las empresas, de las industrias, del tratado del agua, eh, del cuidado que nosotros hacemos desde nuestra casa. Entonces, Nat, ¿qué te parece si te comparto, les compartimos los primeros eh, datos importantes a todos los que nos están viendo? Por ahí en su pantalla también van a aparecer. Y eh, bueno, dos datos importantes que tenemos para iniciar. 1.4 eh, millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una... Eh, higiene y una higiene deficiente. Eso, eh, un dato ahí relacionado con el tema del agua. Y el segundo, uno de cada cuatro personas, ¿no? Que eh, por ahí lo van a ver entre paréntesis, dos mil millones de personas en todo el mundo carecen de agua potable. Imagínate, no, o sea, ahorita, por ejemplo, que estamos grabando, que hace muchísimo calor, ya tenemos la necesidad de tomar agua. Si no tuviéramos, o sea ¿Cómo nos vamos a nutrir? De verdad, el agua es muy importante, creo que todavía mucho más importante a lo mejor que puedas, no sé, tener un desayuno rico, nutritivo. El agua sí o sí debe estar presente desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Exacto. Y bueno, recordemos más o menos qué fue lo que pasó el año pasado en el estado de Nuevo León, ¿no? Que tuvieron una crisis gravísima en torno... En torno a la cuestión del agua, ¿no? Más o menos, si ustedes buscan o recuerdan qué es lo que pasó, filas interminables de gente con cubetas, con botes, ¿no? Tratando de sacar agua. A ver, aquí en la Ciudad de México, que sabemos eh, que es donde, donde nos, nos ven, la situación también está muy complicada. Eh, la presa, ¿no? Quien abastece de agua toda la Ciudad de México, esa presa está a la mitad, o sea a la mitad. Imagínense, ¿no? Nada más lo que sería vivir un día sin agua, que seguramente muchos de ustedes lo han experimentado porque eh, el agua... A lo mejor nada más llega a ciertos días de la semana, no llega todos los días, ¿no? Se tiene que apartar o tenemos que buscar la manera, ¿no? De, de reciclarla lo más posible, ¿no? Vamos a, a imaginar qué pasaría si viviéramos un día sin agua, ¿no? ¿Qué pasaría con nuestros platos? Con nuestro, o sea, nada más vamos a pensar en la cuestión del lavado de manos, ¿no? El lavarnos la cara hasta el tomar agua, ¿no? Que es, que es otra de las cuestiones. Entonces, vamos a ponernos a reflexionar. Es urgente que, que pensemos qué pasaría si no tuviéramos este vital líquido. ¿No? Muchas veces, por la facilidad ¿no? que tenemos de que abrimos el grifo, la llave del agua, sale agua, ¿no? ¿no? No nos ponemos a reflexionar qué pasaría en ese momento en que yo abro la llave y no hay agua, ¿no? O sea, sí es, es un tema que to, entre todos, ahora sí que entre todos nos toca cuidar y que eh, pues somos, ahora sí que somos todos, ¿no? También la realidad es que es un derecho humano y que si vemos aquí en, en, nuestro, en nuestro mapa de la Ciudad de México, vamos a encontrar muchas colonias, muchas alcaldías que no cuentan con agua o que llega o que llega sucia, ¿no? O que tiene que ser repartida mediante pipas o demás. Entonces, ¿qué les invitamos? Primero, bueno, pues a, a que podamos todos cuidarla y también vamos a ver algunos métodos a lo mejor para reciclarla, cómo tenemos que ocuparla y demás. Entonces, Lupita, creo que en el 2015... Pasó algo algo importante que nos vas a comentar. Sí, justo. Eh, bueno, alrededor también de, 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 de varios programas hemos hablado y hemos abordado acerca de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda, de la agenda 2030 que propone eh, este. Naciones Unidas. Entonces, bueno, justamente, no, en el 2015 se hace esta promesa eh, específicamente en el objetivo número 6 eh, de los ODS, ODC, perdón, que, eh, bueno, no, la promesa va que todos tendrían agua y saneamiento gestionados de forma segura para el 2020. 30, ¿No sería importante también, como en este eh, camino de ir reflexionando, si nosotros pensáramos cuánto, eh, cuánto nos falta para el 2030, siete años, ¿no? ¿Qué puede pasar en estos siete años si nosotros no nos ponemos a accionar y decimos, ay, bueno, vamos a tener eh, las condiciones óptimas hasta el 2030? Sí, pero ¿qué va a pasar en esos siete años y qué vamos a hacer eh, justamente para todos eh, todos nosotros no obviamente eh, eh, también eh, hablábamos de los compromisos del gobierno no tenemos se tiene que actuar de manera rápida si es que queremos alcanzar estas metas y si es que queremos alcanzar estos compromisos y justo como lo mencionabas hace un rato Nat no eh, el hecho de lavarnos las manos que ahorita justo todavía estamos en pandemia sí aunque eh, eh, tenemos como esta menor presión y demás debemos seguirnos cuidando y Creo que algo que muchas veces no llegamos a relacionar es justo decir cómo el que nosotros no podamos tener agua para lavarnos las manos, eh, para hacer las necesidades básicas que tenemos, puede ser una vulneración directa a nuestros derechos humanos y justo al derecho humano eh, al agua. Pues sí, justo ahí está el ODS, ¿no? Este eh, objetivo de desarrollo sostenible y muy importante en torno a la cuestión del agua, ¿no? Y justo lo que les comentábamos, estamos tocando este tema, no, porque nos encontramos ahorita en Ciudad de México en, en, en una crisis del agua. ¿no? Porque queremos invitarlos a reflexionar, platicar con, con ustedes qué tal, cómo va este rollo ¿no? del agua. Que yo sé que para muchos de los que nos están viendo les interesan todos los temas eh, de, de cuidado a la naturaleza, ¿no? de protección de áreas verdes, de protección de fauna. De, animal, de flora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno de estos más importantes también debe ser el cuidado del agua, ¿no? Porque, bueno, recuerden que el ser humano, ¿no? Nada más sobrevive como tal con, con el agua dulce, ¿no? El agua salada todavía no se ha encontrado, ¿no? Cómo quitarle toda la salinidad y que sea útil, ¿no? Para el consumo eh, humano. Entonces, sí es una, una invitación que les hacemos y, bueno, también... Eh, comentarles no algunos algunos tips que pudiéramos darles y que también ustedes a lo mejor nos escriban ahí qué es lo que hacen ¿no? muchos a lo mejor empezamos con acciones muy básicas pero que son muy útiles cuando estamos esperando a lo mejor en la regadera que salga agua caliente pues poner una cubeta, un bote o algo que, que vaya recolectando toda esa agua, ¿no? En lo que sale la caliente, ¿no? A lo mejor a muchos nos gusta bañarnos con agua súper caliente, ¿no? Entonces mientras sí, mientras, sí. mientras se llena, ¿no? Mientras cae el agua caliente, bueno poder este ahí captar esa agua, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos otros, pero Lupita nos vas a comentar algo en torno a la actualidad, ¿no? Referentes a, sobre los gobiernos. Exacto, sí. Bueno, eh, por ahí también es, en la pantalla les va a estar apareciendo, como ya lo veníamos comentando, los últimos datos eh, muestran que los gobiernos deben trabajar un promedio de cuatro veces más rápido para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible número seis a tiempo, que ya habíamos comentado que está estimado como para 2030. Eh, pero esta no es una situación que se pueda resolver solo con un grupo, un gobierno, ¿no? Por eso vamos a ver también los compromisos que nosotros vamos a hacer. Se prevé que la demanda eh, mundial de agua eh, pues se pueda extender. Eh, y, y esta puede aumentar en un 55% para el 2050. Imagínense, ¿no? O sea, nosotros estamos en 2023 y vemos como el 2050 demasiado lejano, pero aumenta el 50, 55%, ¿no? Entonces es... Eh, eh, preocupante, ¿no? Ya habías comentado tú una de las cuestiones importantes y básicas que podemos hacer para el cuidado del agua, no recolectarla. Eh, otra cosa que también eh, nosotros podemos proponerles, obviamente no dejar la llave abierta cuando nos estamos lavando los dientes, cuando nos estamos lavando las manos, porque bueno, de esta manera, si nosotros cuidamos ese cerrado del agua cuando no lo necesitamos, de esta manera una familia de cinco personas pueden ahorrar hasta 40 litros de agua al día únicamente con la pequeña acción de abrir la llave, poder poner nuestro cepillo de dientes, podernos enjuagar, cerrar la llave lavarnos los dientes, volverla a abrir para enjuagarnos y listo. Incluso que creo que eh, esperaría que la mayoría de nosotros lo hagamos en un vasito, abrirlo, ponerlo y listo, ¿no? Sin necesidad de estar como maniobrando eh, sí. con el agua, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Ahí está, ahí está otro tip que tenemos que también les, ahora sí que les invitamos y les pedimos que puedan ser partícipes, ¿no? De estas, de estas pequeñas acciones que seguramente generarán muchos cambios, ¿no? Otro es cuando estamos lavando el coche. No, pues no lavarlo con manguera, ¿no? Tratar de lavarlo a lo mejor con, un, eh, con una sola cubeta, ¿no? O sea, ser, ser lo más conscientes en cuestión del agua. A ver, yo sé que ustedes también en esta cuestión de reflexionar y demás, pues han visto ¿no? la cuestión que tenemos en África, que es en su mayoría, pues un país desértico, ¿no? O, o perdón, el continente que es en su mayoría eh, desértico. Si vemos un mapa de la República Mexicana, pues podemos también observar que parte de la mitad de nuestro territorio, ¿no? Ahora sí que del centro hacia arriba, ¿no? Todos los estados que están en el norte en su mayoría son desérticos, ¿no? También hay problemas de agua ya, lo que les comentábamos de Nuevo León, que pasó el, el justo el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a generar conciencia sobre esto. A lo mejor también pudiéramos, desde cuestión cuando lavamos nuestra, nuestra ropa, ¿no? tratar de ocuparla menos agua o buscar que esta agua se pueda reciclar, ¿no? Eh, eh, el agua que ya casi está limpia, ¿no? Podemos ocuparla para lavar nuestras otras prendas, ¿no? Esa pudiera ser una cuestión importante. También para regar las plantas, hacerlo en la mañana, ¿no? o en la noche, tratar de eh, también conseguir, ¿no? O, o cuando llueve, tratar de poner algunas cubetas que seguramente pueden ser útiles para lavar nuestro patio, nuestras banquetas, si tenemos, pues, algún perrito y necesitamos lavar, ¿no? Que pueda ser a lo mejor con esta agua de nuestra ropa o agua eh, reciclada, ¿no? De un segundo uso. Chicos, es, es muy importante, de verdad, eh, que... que pues tener entre todos este derecho al agua, ¿no? Pero también cuidarla, reciclarla y, saber, y, y, y ser conscientes de lo que está pasando, ¿no? No nos gustaría eh, que generaciones que vienen en camino, ¿no?, no tuvieran este vital líquido, ¿no? Que, a ver, nos sirve desde para diversión, ¿no? Que cuando vamos a nadar, para pasárnosla bien, ¿no? Hasta que necesitamos tomar, ¿no? Que por ahí dicen que dos litros de agua diarios, ¿no? Para bañarnos, para lavarnos la cara, las manos, que, que muy bien comentaba Lupita, ¿no? Sobre ahorita que estamos en pandemia, es necesario lavarnos las manos. Entonces, bueno, cuestiones de ese tipo, chicos, vamos a, vamos a ponernos ahora así que, como dicen, manos a la obra, Lupita. Exacto, bueno, y ya para ir cerrando, les voy a compartir eh, el último dato que dice, una fuga de agua puede tirar hasta... 40 mil litros por día. Entonces, imagínense, ¿no? Eh, Cuánta agua pudiéramos estar desperdiciando por ese pequeño pim, pim y pim de, de, de agua que se pueda estar, eh, es, pues sí, desperdiciando, ¿no? Sí, Entonces, y, y otra cuestión también muy importante, chicos, revisen todas sus llaves que así como hizo Lupita, que cierren, que no estén goteando. Muchas veces también nuestro baño, adentro de, de nuestro WC, arriba hay una, una caja, ¿no? Entonces, que esa también no se esté fugando. Es necesario, de verdad, de verdad, que entre todos nos pongamos como meta, ¿no? Cuidar el agua por ahí. Investiguen no más o menos cuántos litros de agua necesita una persona para sobrevivir y también cuántos se nos están gastando y se nos están yendo de las manos. Exacto. Y bueno, pues eso ha sido todo por, el, por este pequeño programa acerca del agua. Vamos a tomar acciones desde lo individual, pero también de lo colectivo. Si, si nosotros vemos alguna fuga de agua en la calle, pues vamos a reportarla. Eh, si sabemos que las condiciones del agua no son las mejores que llegan a nuestro domicilio, hay que reportarlo, ¿no? Aunque evidentemente nosotros no tenemos eh, respuestas rápidas, sí tenemos eh, que reportarlos. Entonces, bueno, pues vamos a cuidar el agua. Ya sabemos que es un derecho humano, que es indispensable y que todos lo necesitamos para poder vivir, para poder cuidarnos, sobre todo por el tema de las enfermedades y demás. Entonces, pues bueno, déjenos en los comentarios también qué otras acciones podemos tomar para cuidar el agua. Sí, si ustedes tienen alguna otra, escríbanosla por ahí. ¿Qué es lo que hacen también ustedes en sus casas, en su escuela para proteger? ¿no? el cuidado del agua y bueno chicos es todo recuerden que estamos en estas fechas importantes de no malgastar el agua no de, de, que, de que podamos ahorrar lo más que se pueda y bueno pues nosotros aquí con mucho eh, gusto para ustedes Lupita muchas gracias gracias nos vemos adiós Bye.